Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bienvenidos en esta hermosa mañana del día 4 de mayo del año 2018. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video que tiene por título BED Project número 110, módulo servicios, entrega número 12. Hablaremos del tema de la actualización con respecto a los servicios. Habíamos tratado ya el tema anterior en lo que corresponde a la lista de servicios para la parte de consulta y pudimos presentar cómo era la elaboración de un cuadro lista, conectar este cuadro de lista con una consulta. La consulta se encontraba parametrizada. Al estar parametrizada y regulada, va inmediatamente a enfocar la presentación de un formulario tipo varios elementos que se va a conectar y a partir de ahí, cuando se abre el formulario, tendríamos la siguiente situación. Podemos editar el registro con la ayuda de un pequeño icono, una imagen en la postura derecha de este formulario varios elementos que al ser tocado permitirá editar únicamente el nombre del servicio, clase del servicio, valor del servicio y no más. Los otros elementos como son el código, el ID, la letra, todo eso quedaría en un estado bloqueado, impidiendo que las personas al tocar esto puedan cambiarlo, porque al cambiarlo, pues esto dañaría un poquito la cosa. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de la consulta que tiene que ver con el plano de la belleza. Empecemos entonces. Bueno, aquí ya estamos en nuestro BED Project. Hemos visto cómo nuestro BED Project ha incrementado sus objetos. Ya no encontramos por ahí unos 100 objetos, ya hay mucho más de eso. Y por ende, pues el valor de este aplicativo ya supera. Bien, entonces tenemos acá que en lo que hicimos en el anterior video fue simplemente que a través de servicios en la parte de actualizar, cuando nosotros cargamos, por ejemplo, cualquiera de los elementos de la lista servicios consulta, entonces tendríamos, por ejemplo, aquí todo lo que es de solo cirugía, pero lo que está admitido, es decir, lo que usted admitió cuando dio la opción de crear. En la misma forma estará también presente la extra consulta, domicilio, el ESPA, la vacuna. Entonces, por ejemplo, en la vacuna, digamos, tenemos acá una vacuna antirrábica, ¿en cuánto puede estar? Entonces, para poder hacer la actualización de ese precio, entonces basta con que usted se pare sobre el registro correspondiente y activa el botón de editar registro. En ese momento se prende y ahí entonces con la tecla tabulador podemos caer y podemos habilitar el valor de este ítem. Entonces, por ejemplo, para la vacuna antirrábica, vamos a decirle que vale 35 mil pesos. Le damos un tecla tabulador y ya queda. Con que ya quede, o sea, con que ya el valor esté expuesto, quiere decir, por ejemplo, aquí ya, yo como ya me paré aquí, ya no puedo yo ya cambiar, ya no, ahí ya, si yo intento cambiar, borrar esto, no se puede. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Esto es lo que lo hace interesante. Bueno, entonces, como ya lo está, puedo cerrar aquí. ¿Sí? Si yo quisiera volver a entrar, pues no me preocupo porque ya el valor ya está. Mira, ahí ya antirrábica ya está. Entonces, simplemente lo tenemos así presente. Bueno, ok, vamos a otro punto. Vamos a tratar el tema de belleza. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que nosotros usar? ¿Qué tenemos que usar? Bueno, vamos entonces a
revisar los elementos, ¿no es cierto? Vamos aquí a hablar de, para belleza era el servicio 2, ¿no es cierto? Entonces ponemos acá servicios 2, ahí está, servicios 2. Entonces tenemos la consulta y el formulario, ¿sí? Este que dice FMCS Servicios 2 es el formulario de la parte de belleza, ahí lo tenemos, lista belleza, ahí está. Entonces, este formulario es el que vamos a tomar y vamos a copiar. Y algunas cositas vamos a cambiar. Bien. Y este, que es la consulta, ¿no es cierto? También lo vamos a habilitar. Entonces, ¿qué es lo que queremos a continuación? Vamos a copiar estos objetos, este que se llama CS Servicios 2 y FMCS Servicios 2. Entonces hacemos un clic derecho, vamos a sacar aquí una copia, clic derecho, vamos a decirle aquí pegar. Entonces acá, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí después del CS, vamos a ponerle AC y lo que está atrás que dice copia de, es una expresión, lo vamos a retirar. Solamente quedaría CSAC Servicios 2 y esto ya estaría listo. Y en la misma manera, para el formulario que tenemos acá, clic derecho, sacamos una copia, clic derecho, y vamos a pegar. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a este? Lo vamos a llamar FMCSAC. AC. ¿Por qué AC? Porque significa actualización. Servicios 2. Y ya, entonces tendríamos prácticamente esos dos. Ahora, ya como tenemos eso, entonces si nosotros le decimos CSAC Servicios 2, tenemos solamente esos dos elementos que son los que tenemos que únicamente tratar para la parte de la belleza. Entonces, vamos a continuación a hacer lo siguiente. Clic derecho en la, consulta de selección, vista, diseño. Entonces, el término letra aquí desaparece, ¿sí? Y acá donde dice clase, habla sobre belleza y habla sobre peluquería, ¿no es cierto? Belleza y peluquería. Esas dos cosas, belleza y peluquería. Entonces, bueno, claro está que también aquí por belleza y peluquería también está, ¿no es cierto? Entonces, aquí en activo, tendríamos que ponerle menos uno. ¿Sí? Podemos dejar letra, sigue imperando, letra no tiene ningún problema, se puede dejar. Pero entonces, donde dice activo le ponemos menos uno, para que solamente, únicamente ese sea el que se presente, nada más. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un clic derecho, vamos a decirle aquí guardar, clic derecho, y vamos a decirle cerrar. Entonces, acá en este, que se llama FMCSAC Servicios 2, clic derecho, vista, diseño. Entonces, en el punto que dice selección formulario, en este punto, selección formulario, activamos y vamos a establecer como origen de registro CSAC Servicios 2, tabulador. Y listo. De ya esa parte queda. Este botón que está aquí, ya no lo necesitamos, lo borramos. Esta parte que dice acá, lista, servicios de belleza, ¿sí? Le hacemos aquí una adición, sería colocar actualización. Actualización. Y otro punto importante es que este elemento que está acá, se va a bloquear. Ese campo se bloquea para que el usuario no lo pueda cambiar. Este otro que dice letra se bloquea. Este que es el ID también se bloquea. Este que es el de activo también se bloquea. ¿Listo? Entonces, este lo que es valor, clase y esto queda desbloqueado. Bueno, es decir, esto se puede cambiar, cambiar y cambiar.
esto, como esto, y esto se puede cambiar. Bueno, otro punto importante. Acá, este botoncito trae anotado un código. Entonces vamos a ir aquí a hoja de propiedades y vamos a ir aquí a eventos y vamos a ir aquí a procedimiento de eventos de la propiedad al hacer clic y activamos. Bien, entonces esperamos a que se cargue. Bueno, entonces aquí. Entonces, esta parte que está aquí arriba, esto ya no amerita tenerlo acá, se quita. Esto que está aquí, entonces se quita esta parte y lo que vamos a hacer es poner punto servicio, ahí está. Y ahí le ponemos punto setFocus. ¿Listo? No más. Guardamos la información. Mire lo que aparece acá. Do cmd.runcommand espacio accmd select record. Y luego, en otra línea, me.servidescripción.cfocus. Nada más. Guardamos nuestra información y cerramos. Y aquí, ya de esta manera, queda listo. Hacemos un clic derecho, vamos a guardar, clic derecho, vamos a cerrar. Entonces, ese formulario, ¿dónde lo vamos a conectar? Ese formulario lo conectamos exactamente en, entonces aquí vamos a decirle panel principal, ahí está. Entonces lo vamos a conectar exactamente en, entonces aquí en actualizar, en este lo vamos a conectar aquí en belleza. Entonces vamos a editarlo. Este cerramos, este también lo cerramos. Y aquí en belleza vamos a conectar ese formulario. ¿Cuál es ese formulario? Entonces aquí vamos a hoja de propiedades. Hemos seleccionado el objeto, el botón. Vamos aquí a eventos. Aquí donde dice al hacer clic, esta expresión se borra porque esto ya no se necesita. Entonces acá activamos, dice generar código, aceptar. Y ahí simplemente le ponemos do cmd.openfor, entre comillas, FMCSAC Servicios 2, cierra comillas y listo. Eso es todo. Guardamos, salimos y ya está. Se guarda, se cierra. Entonces, vamos a volver a probar. Servicios, actualizar. Si entramos aquí a belleza, pues ya tenemos ahí. Entonces, si nosotros en belleza, por ejemplo, dice peluquería canina, no tiene precio en este momento y queremos pues cambiarlo. Ah, bueno, aquí esta parte que dice nuevo, esta parte que dice nuevo, tenemos que también cambiarlo un momentico acá. Vista diseño, vamos otra vez para allá. Acá en hoja de propiedades, en formulario. Vamos a datos y acá donde dice permitir agregar le decimos no. ¿Listo? Ok, ahí ya quedó. Guardamos acá y cerramos. Bueno, volvemos otra vez a cargar. Ahí está. Entonces, aquí, si yo quiero cambiar, todo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, necesito cambiar acá peluquería canina. Entonces me paro acá. Y acá toco el botoncito que dice editar registro. Entonces al editar registro, entonces ahí le digo tabulador, tabulador y ahí le pongo el precio. ¿Cuánto es el precio para la peluquería canina? Vamos a ponerle 30 mil. Tabulador. Esto no se puede modificar. Esto tampoco. Esto tampoco. Dese cuenta, yo estoy pasando con la tecla tabulador y estoy presionando la tecla suprimir y no me permite borrar. ¿Por qué? Porque el campo está bloqueado. ¿De acuerdo? Lo único que no está bloqueado en este momento es el ítem que tiene que ver con el nombre del servicio, la clase y el valor. ¿Listo? Bueno, entonces aquí cerramos, ahí está. Entonces nos queda pendiente a adiestramiento y lo vamos a tratar en otro video. Cerramos acá, cerramos aquí y cerramos acá. Bueno, mis amigos, ha sido un placer enorme haberlos atendido en este ratico acá. Espero que esta parte pues haya sido
sustanciosa, muy beneficiosa para cada uno de ustedes. Como siempre, les agradezco mucho sus comentarios, su like, su suscripción. Agradezco mucho que puedan difundir el nombre de InfoYaya Tech. Y también aprovecho este puntico, este poquito tiempo que le falta a este video para pautar un poquito sobre InfoYaya Tech. Entonces, nosotros trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año prácticamente estamos trabajando. Nuestro principal oficio es fabricar. Ese es nuestro principal oficio. En este momento, nosotros acá estamos difundiendo ya prácticamente, con este ya son 886 videos, ¿sí? Ya nos falta muy poquito para llegar a los 900. Y, como les decía, las personas que sean propietarios de las veterinarias o que estén para emprender este negocio de las veterinarias, los que son funcionarios en una veterinaria, los que son administradores en una veterinaria, los que están tomando como proyecto para, digamos, hacer soporte o sustentación, digamos, de una carrera que esté por terminar en punto al diseño de experiencias usuario, como puede ser este, yo los invito a que piensen en dar la oportunidad, en crear la oportunidad, para que InfoYayatec pueda servirles a ustedes de apoyo en la orientación, en la asistencia, en la asesoría. InfoYayate se encuentra en capacidad de poder desarrollar, de poder crear, de lanzar ideas interesantes para ayudarles a ustedes. No solamente con bases de datos, nosotros tenemos el tema general, es tema de todo, a nivel de informática. Entonces, a nivel de la informática se ha extendido a muchas porque hoy por hoy también se está manejando otro tema importante y vital en cada una de las empresas, como es el marketing digital. Muchos hacemos una web, muchos pagamos por una web, por un .com pagamos, por el dominio, póngale entre 40 y 50 mil pesos, y por un hosting que nos ofrece el servicio de alojamiento de nuestros datos, que hacen parte de esa web, nos pueden cobrar 150 mil pesos mensuales. Otras veces, algunos lo pueden hacer anuales. El dominio es anual. Y el hosting, de pronto, puede ser mensual o puede ser anual. Depende, ¿no? Porque algunos de pronto ofrecen mucho servicio, entonces lo ponen mensual. Otros de pronto no ofrecen tanto servicio, entonces lo ponen anual. Pero yo digo una cosa. Pagamos 600 mil pesos por una web. Pero esa web va a tener vida, esa web va a tener movimiento, esa web va a tener tráfico, esa web se va a volver viral. Ahí está la gran incógnita, la gran pregunta que hay que darle a ella solución. InfoYayatec puede y tiene la capacidad para permitir ayudarles a usted, o sea, para poder ayudarles a ustedes en ese proceso, en ese ambiente, que es cuando colocamos el sitio web, y lo otro, cuando le damos vida total a esa web. Tenemos muchas herramientas para poder proyectar la web de una manera que, por ejemplo, una web se establece hoy y vamos a esperar que pase una semana y a la semana por lo menos que haya contado con un número de visitas representativo, que nos diga, esa vitrina virtual sí se está moviendo, esa vitrina virtual sí la están mirando. Entonces, usted, a través de InfoYayatec, con la formación que está recibiendo, con respecto a los videos, está recibiendo gran beneficio. Créame que es gran beneficio. Algunos ya lo han reconocido, ¿sí? Algunos lo han reconocido que es excelente. Nos escriben por el correo electrónico, por los comentarios que se presentan en los videos, nos escriben cosas buenas y favorables con respecto a los videos de Access, ¿sí? Estamos incursionando en otros temas, no somos tan altamente maduros, pero vamos para allá.
Pero en algo que sí tenemos mucha madurez, mucha sabiduría, mucho conocimiento y tenemos todavía mucho por qué dar, es en la parte de las bases de datos. ¿De acuerdo? Entonces, yo los invito a que ustedes se pulan y los invito a que ustedes potencialicen y empoderen completamente el conocimiento que tiene que ver con Microsoft Access. Microsoft Access es como la pista que usted usaría para empezar a emprender hacia temas mucho más complejos como son el PostgreSQL, ¿sí? Pero es importantísimo que usted mire mucho los videos y se enfoque mucho en las consultas, en las consultas. Yo trabajo hartísimo con consultas. Ustedes lo han podido apreciar desde aquellos que han empezado de por allá, el primero, se han dado cuenta de cómo es el proceso. No se desanimen, no bajen su guardia. Sigan ahí latentes. Aquí estamos a este lado, nosotros también fuertemente trabajando cada día para llevarles algo mejor, algo nuevo, algo sustancioso, algo benéfico. Con toda la gran voluntad y con todo el gran esfuerzo y con toda la humanidad y la humildad y con todo lo que nos cubre y nos reviste a nosotros, estamos haciendo lo máximo que podemos por entregarles a ustedes este material. ¿De acuerdo? Lo importante es que ustedes, por favor, amigos, amigas, aprovéchenlo al máximo. Es lo único que le podemos decir, aprovéchenlo al máximo. Y bueno, y las personas que pues ya tienen dinero, que tienen la capacidad suficiente, que no se van a, como se dice, no les va a doler sacar plata de su bolsillo, les agradecemos mucho también que nos puedan tener en cuenta para sus proyectos. Como lo dije al principio, para sus proyectos, que aquí nosotros estamos listos para poder trabajar con ustedes. No creo que tendrán ustedes problemas en que, ay, Sandra hizo el trabajo mal, Sandra no cumplió, ¿sí? No va a pasar eso, ¿sí? Desde que las directrices sean clarísimas, todo se puede lograr. Bueno, mis amigos, no es más. Quito ya esta parte, ya cierro acá y simplemente me queda decirles que los invito al próximo video. Seguimos en el tema del módulo servicios. Todavía nos falta cositas por hablar. Vamos a hablar en el próximo video sobre la parte del adiestramiento. Muchas gracias y hasta pronto.